Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 10. And the word of the Lord states in Luke chapter 13, verse 10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años y andaba agobiada que en ninguna manera se podía engestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, seis días hay en que es necesario obrar, en estos pues venir y ser curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work. Therefore come and be healed on them, and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath? Heavenly Father, we bless you and we thank you. Padre Celestial, le bendecimos y le damos gracias una vez más. De cierto, nunca nos podemos cansar de darle gracias. And truly we can never say we've said enough thank yous. We thank you for your word because your word is truth. And it can set us free if we so desire to be free. Le damos gracias por su palabra porque de cierto su palabra nos puede ser libre si es que nosotros anhelamos ser libres. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla en nuestros corazones en esta hora. And we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which you speak into our lives today. We thank you, Lord God in heaven, that it is your will that we know the truth. Y le damos gracias, bendito Padre Celestial, que es su voluntad que nosotros conozcamos la verdad. So eterno Dios Todopoderoso, yo le ruego por paz sobre los corazones en esta hora. And so I pray, eternal Father, for peace over the hearts in this hour. And I bind and I rebuke the wicked one that would come to steal the word from our hearts. Y atamos, reprendemos al maligno que vendría a robar tu palabra de nuestras vidas. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret, toda distracción, todo estorbo, toda preocupación, la atamos, la reprendemos también. And in the mighty name of Jesus Christ, we pray that every obstacle, every distraction, every worry, every care be bound and be rebuked out of this place in Jesus' mighty name. And we thank you that there is peace through the Holy Ghost today. Y le damos gracias que hay paz por medio del Espíritu Santo en este día una vez más. Y le damos gracias, Dios mío, por todo aquello lo cual usted hace en estas vidas, en esta hora. And we thank you, Father, for all that you do in our lives in this hour. And I pray, oh Heavenly Father, once again, that every word that proceeds out of this heart be the word you've ordained for us in this hour. Y le ruego una vez más, bendito Dios Todopoderoso, que toda palabra que procede de este corazón aún sea la palabra cual usted ha ordenado para nosotros en esta hora. Y de cierto, a usted sea la gloria para siempre. And truly to you be the glory forever. Because it is you that does all good things in our life. Porque es usted el que hace toda buena obra en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah.
Amen and amen. I've entitled this message, Woman Be Loosed. El lente de este mensaje, Mujer Sea Libre. You know, I think we know that Jesus did a lot of deliverances, okay, when he walked on this earth. Usted sabe, y yo creo que sabemos, hermano, que Cristo hizo multitudes de liberaciones cuando anduvo aquí en la tierra, hermano. He delivered a lot of people from demonic possessions, demonic afflictions. Libró mucha gente de posesiones diabólicas, hermano, de demonios y de aflicciones diabólicas en sus vidas, hermano. But yet today in the church, this is a topic that people don't really want to hear anymore. Pero hoy en la iglesia, este es un tema que la mayoría de la gente ya no quiere escuchar esto, hermano. Preferían escuchar otras cosas que lo van a hacer sentir bien. You know, they would rather hear things that's going to make them feel good. Well, you know, when you allow the Word of God to minister to you, it will make you feel good. It might make you feel bad at first, but it will make you feel good later. Y cuando uno permite que la palabra de Dios llegue a nuestra vida, al principio te va a hacer que te sientas bien, pero a lo mejor te va a sentir un poquito mal al principio, pero luego después te va a cambiar y te va a hacer que te sientas mejor, hermano. But why has this come to pass? ¿Por qué ha acontecido esto, hermano? Because the enemy has already infiltrated the churches of Jesus Christ, okay? Porque el enemigo ya se ha metido en las iglesias de Jesucristo. El enemigo ya le ha decido a las personas encargadas qué es lo que no les conviene de cual hablen. Because the enemy has already gone into the churches and he's told the preachers, he's told the leadership in there the things that they should not preach about because it might turn people off. Well, you know, Jesus said in John 8:32, Cristo dijo en Juan 8:32, thou shalt know the truth and the truth shall make you free. Y Cristo dijo, aún conoceré la verdad y la verdad os hará libre. And so we can be in bondage if we want to, or we can be free. So podemos vivir en ataduras o podemos ser libres nosotros. La decisión no viene siendo de Dios. And the decision is not upon God, it is upon us. Está sobre nosotros, hermano. La vida que uno quiere vivir. The life that we want to live. Now take, for example, symptoms of depression can sometimes be demonic. Maybe sometimes not. Por ejemplo, los síntomas de la depresión pueden ser diabólicos o a lo mejor no son. Pero nunca te vas a dar cuenta, solamente que permita que Dios toque tu vida. But you're never going to find out unless you allow God to touch your life. And then the other thing the enemy has done, he has put fear in the lives of people. Y la otra cosa que el enemigo ha hecho, le ha puesto temor a los corazones de la gente, hermano. Al pueblo de Dios, no al mundo. The God's people, not the world. Fear of, well, if you go into this, you know, then what's going to happen? Y si te metes en esto, ¿qué es lo que va a pasar? Fear. Then again, if we know the word says that God has not given us a spirit of fear, but a power of love and a sound mind. Pero si conocemos la palabra, sabemos que en 2 Timoteo 1:7, dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, hermano. De dominio propio y de amor. Es lo que nos ha dado Dios, hermano, en nuestras vidas. So anyway, here's the story of a woman. Esta es la historia de una mujer. Por 18 años estaba atada, hermano, por un demonio. For 18 years she was bound by a demon. 18 years. Think about it. 18 años. Póngase a pensar, hermano. 18 years in this condition that she couldn't walk straight. 18 años en esta condición que no podía enderezarse, hermano. Andaba agotada, doblada. But I'm pretty sure she went to the synagogue every Saturday. Y de cierto yo creo que la mujer iba a la sinagoga cada sábado, hermano. But apparently they just considered her to be another individual that you're in that condition because you probably committed some sort of sin and God is punishing you. Yo creo probablemente si la miraban allí los príncipes de la sinagoga, el pensamiento de la mujer era, no, esta mujer va a haber pecado y yo está tratando con ella y por eso está así en corbada como está. Because many a times that's what we like to think. Porque en muchas ocasiones es de lo que queremos pensar. But then it also demonstrates the lack of, okay? Pero eso también demuestra la falta de misericordia y compasión
en nuestra parte, the lack of compassion and the lack of mercy on our behalf. When we judge things that we don't know about, cuando juzgamos cosas de cuales no conocemos, and we believe somebody else's lie, y creemos las mentiras de otra persona que nos ha dicho algo que ni hemos verificado, and we believe the lie of somebody else that has said something and you didn't even verify it. And so this woman was there in the synagogue. She didn't say, Jesus, heal me. Ella no le dijo, Cristo, sáname. Ella no le dijo, aquí estoy, Señor, ten piedad de mí. She didn't say, I'm here, Lord, have mercy upon me. She didn't yell out, oh, thou son of David. Ella no clamó a voz alta, hijo de David, ten misericordia de mí. She was just there. I guess in a way she had gotten accustomed to just going to the synagogue. Ella estaba nomás, yo creo ya para este tiempo, en la condición que se encontraba, ya se había acostumbrado a ir a la sinagoga, hermano. And she was there. And Jesus shows up. Y ahí estaba la mujer. Quiero que entienda que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, hermano, designado. I want you to understand that God has a designated time for each and every one of us. Now the thing is that we better not let it pass us by. Pero el punto viene siendo que no lo dejemos que se nos pase, hermano. But then you look in John chapter 5, verse 5. Pero en Juan capítulo 5, versículo 5, hermano. Habla de otro hombre también que este hombre tenía 38 años, hermano, de tan enfermo. And it talks about this man that he was for 38 years with his infirmity. He says, y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Now, a certain man was there who had an infirmity 38 years. And this was at the pool of Siloam. Y este era el estanque de Siloam, hermano. And Jesus just so happens to show up. Y Cristo se presenta ahí también, hermano. And this man was bound by this infirmity. Y este hombre estaba atado por esta enfermedad, hermano. Now on this one, you can deduct that he had committed some sort of sin. Y en esto podemos llegar a la conclusión que este había cometido un tipo de pecado, hermano. Porque cuando Dios lo sana, Cristo lo sana, le dice, ya no peques más, solamente que te llegue de la peor cosa sobre tu vida. Because when Jesus healed him and he saw him later, he said, sin no more, lest the worst thing come upon your life. But then when we go back to the woman, pero yendo para atrás a la mujer, the Bible doesn't say how old was this woman. La Biblia no dice que era la edad de esta mujer. But at least she was more than 18 years old. Pero es cierto, tenía más de 18 años, hermano, de vida, de edad. And she had been in this condition. Y tenía esta condición. You know, sometimes we fall into some sort of conditions in our lives for a day, a week, or 2 weeks. And we think it's the end of the world. Nosotros en ocasiones caemos en unas condiciones de nuestra vida de un día, una semana, dos semanas, y ya pensamos que es el fin del mundo, hermano. Ya pensamos que Dios nos ha abandonado. And we begin to think that God has abandoned me. That God doesn't love me anymore. Dios ya no me ama. You notice how Jesus didn't say that, and I don't think she did, that this woman ever complained that God didn't love her. Y aún no dice la palabra de Dios, hermano, pero aquí no dice nada que la mujer se haya quejado que Dios no la amaba, hermano, y por eso estaba en esa condición que se encontraba. Now, Jesus was full of compassion. Cristo está lleno de compasión. But he also would get angry because of things that people would do. Cristo está lleno de compasión, pero también se enojaba por las cosas que la gente hacía, hermano. And you have this woman, y tenemos esta mujer. And then you have the ruler of the synagogue. Y luego tiene el príncipe de la sinagoga, hermano. Now that little guy right there, or I don't know, he was short or tall. Ese hombre pequeño alto de altura, aún era un hombre, ¿cómo le digo? He was a man like, you ever go to a church where they have people there that are just like they don't have any love? ¿Nunca has ido a una iglesia donde hay personas, hombres o mujeres, como que no tienen ningún amor? Como que están ahí nomás para mandarte,
Like they're not there to tell you what to do. And they think that what they're doing is the right thing. Y piensa que lo que te están diciendo es la cosa correcta, hermano. Bueno, imagínate Jesús con este. No, que te era peor. So imagine that individual with this individual, but this one is worse. You see, the ruler of the synagogue, in the first place, he was spiritually blind. El príncipe de la sinagoga, primeramente, estaba ciego espiritualmente, hermano, porque no podía ver esa mujer que tenía 18 años de estar en la sinagoga, probablemente. That he could not understand it. He could see that woman that for 18 years was going to that same synagogue. Maybe he never gave her the time of day. A lo mejor nunca le dio el tiempo del día. He never took the time to say, how are you? What happened? No de preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te ha pasado? Nada. Estaba amargo también. He was also a bitter man. Now, don't you love to have somebody that's bitter telling you about Jesus? Well, you know. ¿No te gustaría tener algo que está bien alguien que una persona que está bien amarga hablándote de Cristo, hermano? Pues si quieres, yo te puedo ayudar, hombre. ¿Eh? Mucho ánimo te da, ¿no? That gives you a lot of encouragement. And then he was very legalistic. Now he was the one that probably needed to be delivered, okay? Y era legalístico, hermano, y probablemente él es el que necesitaba ser librado también de ese espíritu, hermano. He was legalistic and he was religious. Era legalístico y religioso. This is the way we do things, and you just sit there and you say yes, no, don't lift up your hands. We don't shout in this place. Ahí te sientas, haces este, el otro, no levanta tus manos. Aquí no gritamos. Aquí no digas amén tampoco. And don't say amen here. And don't say glory to God. Y no digas gloria a Dios. Porque aquí estamos santificados. We are sanctified here. We are people of integrity. Somos pueblo de integridad. What a lie. Qué mentira. Pero lamentablemente estas iglesias existen. But unfortunately these churches exist. They do. I've told you in the past, you know, we were young in the Lord. Yo le he platicado el pasado. Estábamos bien jóvenes el Señor. Cuando hubo una quebramiento en la iglesia donde estábamos, when there was a breakup in the church that we were at, we went to another church, vimos otra iglesia. And it was full of elderly people, okay? Y estaba llena de ancianos, hermano. And we were young, I mean, we were tan jóvenes, man. In the 30s, en los 30s. And one of the brothers that we had gone with, con la hermana con cual iba, le digo, we were standing up, we were lifting up our hands and praising God, you know, and singing. Y ahí estábamos y levantábamos nuestras manos y alabando a Dios y cantando. Y él, nosotros estábamos acá por el niño. We were over on this side because of PJ. And he was over there kind of in the middle of the congregation. Él estaba como en medio de la congregación. So he stands up and he's praising God, you know, with all his heart. So se pone de pie y está alabando a Dios con todo su corazón. Y le jalan. And then they yank him, sit down. Siéntate. Nosotros no hacemos esas cosas aquí. We don't do those things. Well, you know, that was the last time we went there. Y esta fue la última vez que fuimos allí. And so that legalism, that religiosity still exists. Ese legalismo, esa religiosidad todavía existe en unas iglesias, hermano. Oh, don't you even dare talk about you can speak in tongues. Ni tampoco digas tú que te puedes hablar lengua. Es del diablo, te van a decir. That's of the devil. Well, you know, Jesus did say, you know, be careful what you say of the things of the Holy Ghost because you may commit the unpardonable sin. Y Cristo dijo, cuidado lo que dices del Espíritu Santo porque no quiere cometer el pecado que no tiene perdón. Ni en esta vida ni en la vida que viene. Not in this life and in the life to come. But they are... This guy was religious, and this guy was he was empty, okay? Estaba vacío, hermano. Maybe he was just going through the motions. Maybe he was just getting paid to do a job. A lo mejor no me estaba pagando por las mociones, hermano. A lo mejor no me le estaban pagando para que hiciera el trabajo que estaba haciendo, porque de cierto, vacío de amor estaba, vacío de compasión estaba, y vacío de misericordia también estaba, hermano. Because he was empty of love, he was empty of compassion, and he was empty of mercy. And the way he responds on those scriptures tells it all. Y la manera que respondió en la escritura no lo dice todo, hermano.
But then Jesus had a word for them also, you know. Pero Cristo tenía una palabra para ellos también, hermano. In Matthew chapter 23, verse 13, en Mateo 23, 13. You know, Jesus said, y dijo Cristo, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. We have to be careful that we don't keep people out of the kingdom of God. Nosotros tenemos que tener cuidado que no seamos esas personas que no dejamos la gente que entre al reino de los cielos, hermano. Probablemente uno diría, oh, yo nunca haría eso. Maybe we would say, I would never do such a thing. But sometimes in the words that we communicate, we might accidentally do it. Pero en ocasiones en las palabras que comunicamos, hermano, con otros, probablemente sin intenciones lo podemos hacer. And so, this ruler, este príncipe, hermano, this guy represents those in the body of Christ that claim to know the word of God, but seldom practice what the word teaches or commands. Y este hombre representa a aquellos en el cuerpo de Cristo que claman conocer la palabra de Dios, pero poco la ponen en práctica a lo que la palabra nos manda, que nos enseña y nos manda que hagamos, hermano. It's people that can quote you scripture, okay? Gente que te puede declarar escritura, te puede recitar escrituras. Te pueden decir, esto es lo que dice en Romanos, esto es lo que dice en Efesios, esto es lo que dice aquí y allá. They can tell this what it says in Romans and Ephesians and here and there. But their lives never live according to the word. Pero la vida de ellos nunca viven al conforme de la palabra. They're full of knowledge, están llenas de conocimiento. But none of that is really real in their lives. Pero nada de este conocimiento que tienen es real en sus vidas. Because to know the word of God and to understand it is to live it. Porque conocer la palabra de Dios y comprenderle es vivirle, hermano. Oh, sí, de cierto, hay las imperfecciones en nuestra vida. And truly we know there's those imperfections in our lives that we're going to fail, que vamos a fallar. But that's not an excuse, pero no es una razón por qué no, hermano. You see, so when we know the word, make sure that the word we give someone is the word we live by. So conociendo la palabra de Dios, asegurarnos nosotros mismos que el consejo que damos en la palabra es un consejo que nosotros mismos seguimos, hermano. Because then you've got more power than you know. Porque entonces va a tener más poder de lo que piensas, hermano. Porque la palabra de Dios es poder para el que le conoce, hermano. Because the word of God is power to him that knows the word. It is power to live a life that is pleasing to God. Es poder para vivir una vida que le agrada a Dios, hermano. Now, many a time we want to equate that, y muchas veces queremos comparar eso a que, ah, pues si yo le vivo conforme a la voluntad de Dios, me va a hacer rico. Me va a llevar con todo lo que ha hecho. No, it has nothing to do with materialistic things. No tiene nada que ver con lo materialístico, hermano. It has a lot to do with our spiritual well-being. Tiene mucho que ver con nuestro bienestar espiritualmente, hermano. Of course, the rest always come with it. You know that, right? Pero lo demás viene con eso, hermano. Pero el enfoque primeramente es lo espiritual, but the focus is the spiritual. And so anyway, I want to talk about three things this morning, okay? So anyway, déjame hablar de unas cosas en esta mañana, hermano. Esta era una mala introducción, okay? Just an introduction, okay? No. But don't worry, I won't keep you here all afternoon. Pero no vamos a estar toda la tarde, hermano. Okay. Number one, Jesus saw the woman and the condition she was in. He laid his hands on her, and she was immediately healed and delivered. Okay, el punto uno es que Cristo miró a la mujer y la condición en cual ella se encontraba, le impuso sus manos sobre ella e inmediatamente fue sanada y fue liberada, hermano. And we can see in verse 11 and 12, in versículo 11 y 12, que dice, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up.
But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." Y entonces, he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años y andaba agobiada en que ninguna manera se podía engestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, "Mujer, libre eres de tu enfermedad." Pero versículo 3 te dice, y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. And verse 13 said, and he laid his hands on her and immediately she was made straight and glorified God. Everywhere Jesus went, he went for a purpose. Donde quiera que Cristo iba, iba por un propósito, hermano. God knew this woman was going to be there and that she'd been going there for probably 18 years. Dios sabía que esta mujer iba a estar allí y probablemente esta mujer tenía ya 18 años de estar yendo a ese lugar, hermano. Now understand, this is God doing something that he wants to do. Entiéndale, este es Dios haciendo algo que él quiere hacer. And it's very possible, y es imposible que esta mujer era fiel a Dios, hermano. That this woman was faithful to God. And that she feared God, y que temía a Jehová, hermanos. And that she lived the life that was pleasing to God, y que vivía una vida que le agradaba a Dios. Pero en sus oraciones probablemente la mujer decía, Señor, ten misericordia de mí, y si me puedes ayudar, ayúdame. And probably in her prayers, in her lifetime, she said, Lord, have mercy upon my life, and if you can do anything for me, help me. Because you see, when God does something in our lives, it's because we have already spoken those words at times. We might have forgotten them from 5 years ago. Porque cuando nosotros hablamos que Dios nos ayude, hermano, esas palabras que hablamos se nos olvidan, pero a lo mejor la hablamos de unos 5 años para atrás, pero Dios no se le olvida nada. But God forgets nothing. And in her desire to be healed, in su deseo de ser sanada, hermano, Jesus went to that place. Cristo fue a ese lugar, hermano. The woman was not looking for attention. La mujer no andaba buscando atención, hermano. But Jesus knew what he needed to do. Pero Cristo sabía lo que tenía que hacer. And he more than likely saw the demon that had her bound. Y más que cierto, yo sé que Cristo vio el demonio que la tenía atada. You know, years ago, when we were more into deliverance, años para atrás, cuando estábamos más en la liberación, hermano, people would come to the house and we would pray for them. La gente venía, las hermanas venían a la casa y oraban por ellos, hermano. And there was one time, and God allows you to see certain things. Y a un tiempo, y Dios te permite que veas ciertas cosas, hermano. And he also gives you that courage. Y también te da esa valentía, hermano, para levantarte contra estas cosas, to rise up against these things. And I remember we were talking with this individual, and it was on a Sunday after church. You know, we weren't pastors yet. Y me acuerdo estar hablando con esta persona, y era un domingo en la tarde después de la iglesia. Y no eran los pastores, but we had gotten into deliverance, pero nos habían metido en este de liberación, hermano. And when we were talking, and my wife was talking with this individual, y cuando estaban hablando, mi esposa estaba hablando con esta persona, and I was sitting there, like she was sitting there on the sofa, and I was sitting right over here, como ella estaba sentada en el sofá, yo estaba sentada aquí, and I was just listening, and I was looking, y yo nomás estaba oyendo y viendo, y luego de repente miré, hermano. It's like a silhouette, como una sombra, pero realmente miré un demonio. I saw the demon. In this individual's life. Mire yo el demonio en la vida de esta persona. He had no wings. He had stumps. No traba alas. Tenía nomás troncos en la espalda. Era puro hueso cubierto con piel. It was all bones and covered with a layer of skin. That was it. And if that demon stood up, it would have been like 8 feet tall. It was tall. Y si este demonio era puesto de pie, era como una altura de 8 pies, hermano. And God allowed me to see. Y Dios me permitió ver, hermano. And we prayed for that individual and God delivered that individual.
Y oramos por esa persona y Dios la libró a esa persona, hermano. Y sí, when you believe the word, God knows whether we believe the word. Porque cuando cree la palabra, Dios sabe si nosotros creemos la palabra, hermano. God knows if you really think that you can do what he has called you to do. Y Dios sabe si tú piensas que tú puedes hacer lo que él te ha llamado que hagas, hermano. And we did it for many years. Y lo hicimos por varios años, hermano. Actually, we did it here at the church for a long time. Y lo hicimos aquí en la iglesia por un buen tiempo, hermano. Esta congregación que tenían en ese tiempo, hermano, aquí estaban los viernes, sábado y domingo. And the congregation we had back then, we were here Friday, Saturday, and Sundays. Sometimes even beginning on Thursday, en ocasiones comenzando los jueves, hermano. But we were here because we wanted to help people. Porque estaban aquí porque queríamos ayudarle a los hermanos, hermano. We wanted people to be free. Queríamos que estuvieran libres. Then after a while, people just don't want to be free anymore. Y de pasar el tiempo ya los hermanos no quieren ser libres. No creen. They don't believe. They believe that if you pray for them, that's it. They don't have to do anything else. They can live in sin and it's going to be okay. Piensa que no tienen que, ya después cuando oras por ellos, ya no tienen que hacer nada. Pueden seguir viviendo en pecado y al cabo que todo va a estar bien. It doesn't work that way. Jesus told the guy at 38 years old, he said, you've been set free. Go and sin no more. Al hombre de 38 años, Cristo le dijo, tú eres libre ya. Vete y ya no peques más. Solamente que venga la peor cosa sobre tu vida. And so, you know, part of it, like my wife always used to say, it's 80-20, you know. Parte, como decía mi esposa, 80-20. 80% falls on us and 20% falls on God. 80% cae en nosotros y 20% cae en Dios. 20% that falls on God is to deliver us. El 20% que le cae a Dios es de librarnos. El 80% es mantener lo que Dios ha hecho en nuestra vida. And the 80% is to maintain what God has done in our lives. Number two, the Bible states that the ruler of the synagogue answered with indignation because God had healed on the Sabbath day. Whoa, man, what a great sin. El número dos, la Biblia dice que el príncipe de la sinagoga respondió con indignación porque Dios había sanado en el sábado, hermano. Válgame, qué gran pecado. I mean, it's okay. It's okay, you can take your dog for a walk on Saturday. He needs the exercise. He can water your sheep, your donkey, your oxen. It's okay because, you know, you need them to work with. Está bien, you know, puede llevar al perro que va a andar el sábado. Al cabo que está bien, you know, necesito su ejercicio. Necesita el aire fresco. Llevar el buey que vaya a tomar agua. Al asno también. A la oveja, llévala a tomar agua porque esto es lo que necesita para sobrevivir. Pero lejos sea de ti que tú vengas aquí, que tú necesitas sanidad en un sábado. But be it far from me that you come here on a Saturday that you need healing. You don't come on a Saturday. You come on a Sunday through Friday. No vienes un sábado. Vienes del domingo a viernes. En los días de trabajo. On the day that you're supposed to work. That's the indignation, la indignación. And what does that word mean? ¿Y qué significa esa palabra? Estar enojado porque algo me parece injusto o poco razonable. It means being angry because something seems unfair or unreasonable. What is unfair of an individual being set free from a demon? ¿Qué es lo que no es razonable, hermano? ¿O qué es lo que es injusto de una persona sea libre de un demonio? Oh, it's because that's what I believe, you know. Es porque eso es lo que yo creo, you know. Que Dios tiene nomás ciertos días donde Él va a trabajar a hacer estas cosas. Because I believe that this is the only days that God is going to do this thing. And you know, Jesus did a good job of making all these religious folks angry all the time. Y Cristo hizo una buena obra, hermano, haciendo todos estos religiosos enojar siempre, hermano. Because hardly do you hear in the Bible of Jesus healing somebody on a Sunday through Friday.
Porque poco escuchas en la Biblia, hermano, donde Cristo andaba sanando de domingo a viernes. Siempre las sanidades eran en sábado. The healings, the deliverances, they were always on Saturdays. Why? ¿Por qué? To make a point. Hacer un punto. And he even told them, I am the Lord of the Sabbath. Yo soy el Señor del sábado. Sí, de cierto, el sábado fue hecho para descansar. Truly, the seventh day was made to rest. But it wasn't meant to allow people that need to be set free to live in bondage. Pero no fuera, el propósito era de que aun que la gente que está atada viva en ataduras, hermano. But that they could be set free, pero que puedan ser hechos libres. Eso, you know, Jesus, he always had a response to individuals that had this kind of mentality of being insensitive to human need. Y de cierto, Cristo tenía, siempre tenía una respuesta para estos individuos, hermano, que tenían este tipo de mentalidad de ser insensitivo a la necesidad humana, hermano. Marcos 2:27. And he said, y les dijo, también les digo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. And he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. In other words, God is saying, I can do whatever I want to do. En otras palabras, Dios está diciendo, yo puedo hacer lo que me dé la gana de hacer. Y ningún hombre me va a decir en lo que yo pueda hacer. And no man's going to tell me what I can do. And so God did what he thought was the just thing to do. Y Dios hacía lo que él veía que era lo justo de cumplir en la vida de la gente, hermano. But we have to understand that tradition and religions have always stood against the word of God. Pero tenemos que comprender que la tradición y las religiones siempre han parado contra la palabra de Dios. And that in return prevents salvation, healing, and deliverance from taking place. Y en eso, en su parte, previene que no haya salvación, sanidades, ni liberación, hermano, en la vida de gentes. All because we have our interpretation of what the Bible says. Y todo porque nosotros tenemos nuestra interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios nos dice que aquí nos vamos a tocar el piano, vamos a cantar un himno número 35 y luego nos vamos a entrar a la palabra. And I think what the word tells us here in this place, you know, we're gonna play the piano and we're gonna sing song number 37 in your hymn books, and then we're gonna get into the word. And please, no clapping, no lifting up your hands, no amen, okay? Y por favor, no palpe la mano, no levante la mano y tampoco digas amén. Porque no creo yo que es lo que le agrada a Dios. I don't think that's what pleases God. I don't think these people ever read the Psalms, you know that? Yo creo que esta gente nunca ha leído los Salmos, hermano. Porque los Salmos se habla siempre de pura acción de gracias a Dios, hermano. Because the Psalms always speak of gratitude and appreciation to God, lifting up our hands, shouting out to God, levantando la mano, clamándole a Dios a voz alta, gritando con júbilo, shouting with joy before God. But I guess they never got to that point. Pero yo creo nunca llegaron a ese punto, hermano. And number three, the Lord rebukes this man for his lack of compassion. En el número tres, el Señor reprende a este hombre por falta de compasión. Like I said, surely, Jesus told him, surely, you'll take your donkey, give him some water because you don't want him to die of thirst. De cierto, le digo, Cristo, vas a llevar al asno a beber agua porque no quiere que se muera de sed. Y el güey lo vas a llevar también, aunque sea sábado, sábado no sábado. Mi güey tiene que tomar agua. Saturday or no Saturday, my oxen has to drink water because I got to keep him healthy, you know. And God has to understand that. Y Dios tiene que comprender eso. Pero esta mujer, but this woman, what is she going to produce for us? ¿Qué es lo que va a producir para nosotros? De que en este sábado Dios quiere que Dios le haga un milagro. That on this Saturday God wants God to do a miracle in her life. Why is it that human life is less important?
Porque hay muchas veces que la vida humana es de menos importancia, hermano. Why? It's the way it is today too. Así es como está ahorita también. Don't kill the dog or you go to prison. And I'm not saying go kill a dog, okay? No mate un perro porque es ir a la prisión, pero yo no estoy diciendo que mates perro, ¿ok? Pero puedes matar otras, puedes matar a un humano. Bueno, está bueno porque hay un menos boca que darle a comer. But you kill a human, the response is, well, that's one less mouth to feed. Why? ¿Por qué? Because the devil has deceived people into knowing what their priorities are in life. Porque el diablo ha engañado a la gente para que se les olvide las prioridades de la vida, hermano. See, the devil has done a good job of making people think that, you know, selfishness is number one and everything else goes out the door. El diablo ha hecho buen trabajo de decirle que el egoísmo de uno es número uno y lo demás, viéntalo para afuera. Nomás con que tú te vienes, todo lo que vale. As long as you're good, that's all that matters. And so, you know, think about it. Piénselo, hermano. Why is it that human life is less important? And people will hurt you if you tell them that it is important. ¿Por qué es que la vida humana es menos importante, hermano? Y si te pones a discutir con una persona que están al contrario, probablemente que te golpeen. Porque el diablo se enoja. Why? Because the devil gets mad. Could it be they're all got some sort of afflicting devil in their lives? ¿Puede ser que trae un demonio que lo está aplicando a cada una de estas personas? Or could it be they're just blinded and deceived? ¿Puede ser que nomás están ciegos y engañados, hermano? You see, they were so blinded by religion that they could not understand the love of God or the hope the Lord wanted to give the people. Estaban tan ciegos por medio de la religión, hermano, que no podían comprender el amor de Dios o la esperanza que Dios quería darle a su pueblo. You know, because Jesus said, when you look at verse 16, he said, shouldn't this daughter of Abraham, whom Satan has bound, lo, these 18 years, be loosed from this bondage? Porque dijo Cristo en versículo 16, hermano, dijo que esta hija de Abraham, aunque Satanás ha tenido ligada por 18 años, no puede ser libre de esta atadura. I guess, you know, what happened back then is still happening today. I guess lo que acontecía en ese tiempo todavía está aconteciendo en estos días, hermano. Y but Jesus brought it up, he makes a point of it. Cristo lo anuncia y hace el punto de eso, hermano. Que hay más importancia en un animal que hay en un ser humano. That there's more importance in an animal than there is in a human being. Why? ¿Por qué? And that answer, each one of us can find it in our own. Y esta respuesta cada uno de nosotros la podemos encontrar uno mismo, hermano. Y nos damos cuenta por qué. And we find out why. And so as I close this morning, let me just say, ya para terminar, déjame decirle, you know, we may be bound by fears. Fear is a very common thing in people, okay? And I say it with compassion. Podemos estar atados al temor, hermano, y temor es una cosa común que existe en la vida de la persona, y te lo digo con compasión, hermano. And the only one that can set you free from that fear is Christ himself. Y el único que lo puede liberar a uno de ese temor es Cristo, hermano. I don't know if you all have ever experienced fear in your life. I'm not talking about you get scared because, you know, you saw a mouse, okay? Yo no sé si cada uno de nosotros hemos experimentado el temor en nuestra vida, hermano. Pero no estoy hablando, you know, cuando ves un ratón y que, ¡ay! Te asustas, hermano. Yo estoy hablando de un temor
que te tiene atado y te levantas en la mañana y te acuestas en la noche con temor en el corazón. It's the one where you wake up in the morning, you go to bed at night with fear in your heart. And every little thing jitters you, y cualquier cosita te mueve, hermano. And even when the sun is shining bright and beautiful, you still have fear. Y aun cuando el sol está en su resplandor, hermano, día hermoso, y ahí está el temor. Only God can deliver us from fears. Addictions, adicciones, hermano, hábitos en nuestra vida, habits in our lives. Even sometimes when we suffer from sicknesses, y aun cuando en ocasión cuando sufrimos de enfermedades en nuestras vidas, in our lives. But like this woman, pero como esta mujer, Jesus can set us free. Cristo nos puede hacer libre, hermano. And I can tell you, I mean, even if I wanted to say no, there's no way possible that I could. Y yo le puedo decir que yo quisiera decir que no, hermano. Es imposible que yo le diga que no. You would hear my wife and I would testify on an occasion. We were bound by fear. Y yo y mi esposa, hermano, usted le iba a testificar. Y yo ya estaba atado al temor, hermano. Fear. We saw things. Mirábamos cosas, hermano. No nos dejaban dormir en la noche. They wouldn't let us sleep at night. And it was like a torment. Era como una tormenta, hermano. Until God set us free. Hasta que Dios nos hizo libre, hermano. Y probablemente todo esto aconteció para que cuando entramos a la liberación, que nosotros no sabíamos. Maybe all this happened because when God brought us into deliverance, I guess we would be more. I know what fear feels like. Yo sé cómo se siente el temor, hermano. It's a terrible thing. Es una cosa terrible. But God can set you free. Along with anything else, if we so desire. Pero Dios nos puede librar de eso y de otras cosas, hermano. Sí, eso es lo que nosotros anhelamos en nuestras vidas. And sometimes he can set us free by us praying to him alone. Y en ocasiones nos puede ser libre cuando nosotros proponemos en nuestro corazón de hacerle una oración a él, hermano. And I'm a witness to that also. Yo soy testigo de eso también. There were some things in my life in the past when we were young in the Lord. Había cosas en mi vida cuando jóvenes en el Señor, hermano. I mean, we come from the world and we've got a mouth full of trash, don't we? The words that come out of our heart, trash. Now, don't say no. A ver, cuando andamos en el mundo, venimos a Cristo, hermano, y viene la boca llena de basura, hermano. Salen palabras que no deben salir de la boca como cristianos, hermano. Y aún todos nosotros casi somos iguales, hermano. Y ni qué decir, ay, no, lejos de mí que yo haya hablado así. Porque todo está echando mentiras. That you would say, far from me that I ever talked that way, because then you're lying. Hello? And so I needed, because the Holy Ghost convicted me, so yo necesitaba porque el Espíritu Santo me trajo una convicción. I needed to be free from it. Yo necesitaba que Dios me librara. And God always allows the devil to do what he thinks he's going to get you with. Dios siempre permite que el diablo haga lo que piensa con que lo que te va a tumbar. But he allowed it for a purpose to set me free. Pero Dios lo permitió por un propósito de serme libre. You see, because I used to say a lot of bad words. Yo decía muchas cosas, palabras groseras, hermano, malas. And God said, that's not good for you. Y Dios dijo, esto no es bueno para ti.
And I said, well, then set me free. We didn't know anything about deliverance. Yo le dije, hazme libre. Yo no, nosotros no sabíamos nada de liberación, hermano. Nada. Tenía como un año o dos años de ser cristiana, maybe one or two years of being a Christian. And then one Saturday afternoon, y un sábado en la tarde, my wife and I have this discussion. Mi esposo y yo tuvimos esta discusión, and well, the fire got kindled in me. Se encendió el fuego en mi hermano. And I opened my mouth to let it out. Y abrí mi boca para dejarlo ir de vuelta. And it's funny because when I opened my mouth to cuss, es curioso porque cuando abrí la boca para maldecir, hermano, todo lo que salió fue un grito, pero grito, hermano. The only thing that came out was a yell, but a yell. And later on, I found out that I got delivered. Y después me di cuenta que yo me había librado. And from that day forth, but it all depends on what you want for God to do in your life. Pero todo depende en qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida, hermano. Todo depende en qué es lo que te molesta en la vida de uno. It all depends on what bothers you in your life. What do you want to get rid of? ¿Qué cosa te quieres deshacer, hermano? If you're happy with the life you're living, well then, that's the way you're going to die. Y estás contento con la vida que estás viviendo y no es una vida agradable, pues a lo mejor probablemente así vas a morir, hermano. Pero si uno quiere gozar de la vida, but if you want to enjoy life and know that you want to serve God faithfully, conocer que quieres servirle a Dios fielmente, hermano, entonces uno va a buscar lo que Dios tiene que ser en nuestra vida. We're going to seek the thing that we need, we know that God needs to do in our lives. You see, because a lot of times we say, well, whatever God wants to do, you know, that's up to him, you know. Porque muchas veces la excusa que usamos nosotros es, ay, lo que Dios quiere hacer en mi vida, you know, ahí está en él, you know. Ahí está en él, si él quiere, you know. Pero no es así, hermano. But it's not that way. I ask you this question today, or right now, before I close. Y yo le hago esta pregunta en este momento antes de cerrar, hermano. The thing that bothers you the most right now, lo que te molesta ahorita más, hermano. What are you willing to do for God to set you free from it? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer para que Dios te haga libre de esto, hermano? Are you willing to forgive? ¿Estás dispuesto a perdonar? Are you willing to bless the offending? ¿Estás dispuesto a perdonar al que te ha ofendido, hermano? What is it that you're willing to do so that God can work in you? ¿Qué es lo que uno está dispuesto a hacer para que Dios pueda obrar en uno, hermano? You see, because a lot of times we want to shift it on God. And I'm this way because God doesn't want to work in me. Porque muchas veces le queremos echar la culpa a Dios. Pues yo estoy así porque Dios no quiere trabajar en mi vida. Dios no me quiere ayudar. Yes, he does. Él sí nos quiere ayudar. Nosotros somos el obstáculo. We are the obstacle in life because we don't want to change. Porque nosotros no queremos cambiar. Tenemos años de estar como estamos. We're years the way we are and we don't want to change. Y no queremos cambiar. And that old saying that I always say, you know, ya se ha dicho que siempre le digo, well, God knows my heart. Dios conoce mi corazón. Perverso. Perverted, yeah. We're all guilty of that. Todos somos culpables de eso, hermano. But it depends. What do you want from God? Pero depende de qué es lo que tú quieres de Dios. Or you might say, hey, look, I've lived with this for all my life. It doesn't bother me. It's okay. A lo mejor tú dirías, yo tengo años de estar viviendo con este asunto en esta vida. Mía, no me molesta, así está bien. Then what you have said that you don't want God to help you. Entonces todo lo que llega con la conclusión es de que tú no quieres que Dios te ayude. Así te quieres quedar, you want to stay that way. Póngase de pie, hermano. The point I'm trying to make, el punto que yo quiero que comprendamos, hermano, es de que we always seem to
put the burden on God. Que parece que muchas veces como que queremos ponerle la carga a Dios. Pues es que Dios no quiere hacer nada. Es que God doesn't want to do anything. And I prayed a 2-second prayer and he didn't do anything. Y oré una oración de 2 segundos y Dios no hizo nada. So entonces yo llego a la conclusión que Dios no me quiere ayudar. And so I reached the conclusion that God doesn't want to help me. You see, when God did what he did in my life, he had already for a couple of weeks been convicted me. Cuando Dios hizo lo que hizo en mi vida, ya tenía como unas cuantas semanas de traer convicción a mi corazón, hermano. Hasta que yo dije, tuve que llegar a punto y decir, bueno, si tú quieres, entonces ayúdame. Yo no sé qué hacer. So then I got to the point and said, well, if you want me to get rid of that, help me. I don't know what to do. And he did. But also understand, and I hope you do understand, pero compréndele también, y ojalá que sí le pueda comprender, that it has to be a desire that you have, that you want for God to do in your life, que es un anhelo que tú tienes en tu corazón, que tú quieres que Dios haga, hermano. It's not like well, you know, just say a prayer over me and let's see what happens, no? Es de que haz una oración sobre mí a ver qué es lo que va a pasar. No. It is something that you say, you know what? I'm tired of what's going on in my life. Because cuando llega el punto que dice, ya estoy cansado de lo que está pasando en mi vida. Ya estoy cansado de vivir en pobreza. Ya I'm tired of living in poverty. I'm tired of living in unforgiveness. Estoy cansado de vivir en no perdonar. I'm tired of being fearful all the time. Ya me cansé de estar temorizado todo el tiempo. You see, you got to get to that point where you really cry out to God and say, help me. Uno tiene que llegar al punto donde le clama a Dios y dice, Señor, ayúdame. Y cuando salta ese grito, salta de lo profundo del corazón, hermano. And with that scream comes out, it comes from way deep in your heart that you're saying, I need God's help. Que uno dice, yo necesito la ayuda de Dios en mi vida. But anyway, nothing is impossible for God. Nada es imposible para Dios. Nothing is. Nada es. And as Christians, we should know very well. Y como cristianos, nosotros debemos de conocerlo muy bien, hermano. That there is nothing that is impossible for him. Que no hay nada imposible para él. But our doubt and unbelief become the obstacle. Pero la duda en la incredulidad en nuestra vida se convierte en los obstáculos, hermano. Father, we bless you and we thank you. Padre, le bendecimos y le damos gracias. Y eterno Dios todopoderoso, en sus manos cada uno de nosotros estamos. An eternal Father, in your hands each one of us lies. And I'm asking you right now, Father, that in the mighty name of Jesus Christ, y yo le ruego, bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, usted ya ha escudriñado nuestros corazones. Lord, you have already searched our hearts. And you know where we stand in our lives. Y usted sabe cómo estamos en nuestras vidas. And you also know how we stand before you. Y usted sabe cómo estamos delante de usted también. Y usted conoce que en la vida de alguno de nosotros hay estorbos. And you know, for you have seen that even in the lives of some of us, there are some obstacles. And you have brought even these issues to our attention, but we refuse to acknowledge them. Y aún estos asuntos usted nos ha traído a nuestro conocimiento, Dios mío, pero negamos reconocerlos. Y la razón viene siendo porque le echamos la culpa a otro. And the reason being is because we blame others. Lord, I'm asking you right now, y yo le estoy pidiendo ahorita, Señor, que usted toque cada una de nuestras vidas, that you touch each and every one of our lives. And Lord, that whatever liberty we need in our lives y la libertad que necesitamos en nuestras vidas,
los obstáculos que necesitamos que quites de nuestra vida, the obstacles that we need for you to remove from our life. Lord, let there be a great desire in our hearts. Señor, que haya un gran anhelo en nuestros corazones. Que clamemos su misericordia, that we cry out for your mercy, and that we say, Lord, deliver me, set me free. Que le clamemos, Señor, líbrame y hazme libre. Y que de cierto no haya ninguna condenación, and that truly there be no condemnation. Que no haya culpabilidad, and there be no guilt. Because we have been washed by the blood. Porque hemos sido lavados con la sangre. And we are children of the living God. Y somos hijos del Dios viviente. A quien usted ama profundamente. Whom you love profoundly, dear God. And so I pray that in your loving kindness, may you reveal unto each and every one of us that which you desire to thee. Si yo le ruego en su misericordia y bondad, te revele a cada uno de nosotros aquello lo cual usted anhela cumplir en nuestra vida. Y le damos la gloria, le damos la honra. And we give you the glory and we give you the praise. You know, take a moment right now. Tome un momento, hermano. And lift up a prayer unto the Lord. Y alce una oración a Dios. De lo que tú quieres que Él haga en tu vida. Of what you want Him to do in your life. You want Him to deliver you from those suicidal thoughts? Tell Him. Tell Him, Lord, I want to live your life, not my life. ¿Quieres deshacerte de esos pensamientos de suicidio? Dile, Señor, yo quiero vivir tu vida, no mi vida. You find it hard to forgive? Tell Him, Lord, help me to will myself to forgive those that have hurt me. ¿Lo encuentras difícil perdonar, hermano? Dile, Señor, ayúdame a perdonar lo que no puedo perdonar. You got habits in your life? ¿Tienes hábitos en tu vida, hermano? Tell Him, Lord, I don't want to do this no more. Dile, Señor, ya no quiero hacer esto en mi vida. Yo sé que no te agrada. I know it doesn't please you. You got anger and hatred in your life? ¿Tienes odio, coraje en tu vida? Dile, Señor, líbrame de este demonio. Tell Him, Lord, deliver me from this spirit of anger and hatred in my life. Whatever it is, lift up a prayer unto Him. Lo que tú sabes que te molesta, álzale una oración a Dios, hermano. Que Él te toque. That He may touch you. That He may bring healing to us. Que pueda traer sanidad a nuestras vidas, hermano. Y nos ayude. Porque Dios sí te ama, hermano. Tú no te amas, pero Dios te ama. Because God does love you. You may not love yourself, but God loves you. You may see all the wrong things that have happened in life and you say, how can God really love me? I don't think He does. Puede ver todas las cosas malas que han acontecido en tu vida y decir, llegar a la conclusión, ¿cómo Dios me puede amar a mí? But He does love you. Because you see, when Jesus stretched out His hands on that cross, He said, I love you very much. Porque cuando Cristo extendió sus brazos en esa cruz, hermano, dijo, yo te amo con un amor profundo. Dele gloria a Dios. Give back the glory. Hallelujah. Father, we bless you and we thank you. Le bendecimos, Padre, y le damos gracias. Y ahora yo le ruego
O primeramente, gracias por su palabra. And now I pray, but first of all, thank you for your word today. Thank you that you love me enough to tell me that there is hope for me. Gracias que usted me ama profundamente para decirme que hay esperanza para mí. Le ruego que el Espíritu Santo me ayude. And so I pray, may the Holy Ghost help me. And now I pray, Father, may you dismiss us in peace. Y ahora yo le ruego, Padre, que usted nos despida en paz. No de su santa presencia, not from your holy presence, but that's your holy place. Pero de aquel santo lugar. Así como lo trajo con su cuidado, así con su cuidado podemos regresar a nuestros hogares. As you have brought us here with your care, may you take us home with your care. May you care for each and every one of us. Porque a usted le importa de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.